Nuestro primer shot musical a cambio a cargo de Juan Ross y la Funk and Roll. Estaban escuchando A Mover el Culo. Esperamos que nuestros oyentes o nuestro público presente haya logrado un acto pornográfico desde lo que escucharon y lo que pudieron ver aquí en nuestra plataforma. Sería difícil, pero igual no falta, ¿no? No falta, ojalá que lo hayamos logrado. Bueno, seguimos en nuestro programa y queremos comentarles que este semestre, de aquí hasta junio, los últimos sábados de cada mes, aquí en la plataforma tendremos lugar a nuestras emisiones con el enfoque de literatura erótica latinoamericana. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy, empezando este lindo ciclo al que están todos invitados, artistas visuales, plásticos, músicos, actores y actrices, a hacer su ponencia y presentar sus propuestas, hoy Juan Camilo quiso abrir este ciclo haciendo un homenaje especialmente de poesía erótica latinoamericana. Una selección, me imagino, obviamente muy personal, muy íntima, me imagino. Y bueno, Camilo, ¿qué autores tenemos y por qué
nos trajiste hoy lo que nos trajiste? Bueno, inicialmente la mayoría de personas, me incluyo, yo estudié literatura, pero la mayoría de personas tenemos una noción de la poesía muy aburrida. Yo estudié literatura y los recitales de poesía son una mamera. Entonces decidí escoger como poemas que de una u otra forma, como mis poetas favoritos, pero que de una u otra forma no son tan pesados ni tan densos, y que el lenguaje a veces tiene palabras raras y lo que sea, pero se alcanza, es apto para cualquier persona, no es poesía metafísica ni, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo las suyas expresas? Apreciación. Hermético. Sí. Lo importante es el pensamiento colectivo. Apreciación. Poesía, apreciación. De hecho, los poetas, digamos que una parte de los poetas sí podía funcionar como poesía, apreciación, porque de una u otra forma, desde mi punto de vista, o a mí, en el momento, estuve como 2 años sin trabajo, leía entre 6 y 8 horas diarias. Aparte de excitarme, desayunar, comer, tocarse. Excitarme, no tenía plata para salir, etc. Bueno, entonces vamos a iniciar con una mujer peruana, ella, Blanca Varela. ¿Qué vamos a escuchar y por qué Blanca Varela, Juan Camilo? Blanca Varela es una poeta. En el mundo de la literatura, como la mayoría sabe, igual que pasa en Occidente, se tiende a pensar que las voces femeninas son más débiles que las masculinas. El caso de Blanca Varela, que era amiga, bueno, fue muy amiga de Octavio Paz cuando viajó a París, ella se codeaba con personajillos como Sartre, como era como el nivel de ella, y su poesía es una voz femenina, que se siente la voz femenina, pero su poesía le dan la jeta a la mayoría de voces masculinas, por ejemplo, de esta dorada patria que dicen que escribe poesía. Muy bien, entonces escuchemos Striptease de Blanca Varela. Quítate el sombrero si lo tienes. Quítate el pelo que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma, si es que la encuentras. Radioteatro erótico. A continuación, seguimos con nuestra franja de performance. Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados.